muy breves segundos ya vamos a pasar al conteo final regresivo para la al quinta switch en el estrado principal en el Perú. Ojalá superemos los donde se realizará la hora del planeta aquí en la Plaza Mayor de Lima, exactamente en el pasaje Santa Rosa al costado del Palacio Municipal. Ya estamos todos listos, entonces en este momento empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me parece excelente, pero hacerlo no solamente en actos simbólicos, sino primero educar a nuestros hijos en el ahorro de combustible. Fíjese usted lo simple que resulta que nosotros importamos unos millones de focos ahorradores. Y esos focos ahorradores en muchos departamentos fueron sustituyendo a los focos incandescentes. Solamente por ese efecto se ahorraron más de 100 megavatios de energía diaria, lo que significa que eso, si lo multiplicáramos y en todos los hogares hiciéramos el esfuerzo de cambiar, cuando se queme el foco incandescente, poner un foco ahorrador, nosotros contribuiríamos con nuestro granito de arena a que el Perú tenga que utilizar menos gas o menos petróleo, como a veces se utiliza para la energía eléctrica que usamos en los hogares y en las industrias. Me parece muy bien, tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para contribuir todos, en todo momento, evitar los residuos que contaminan, evitar que la basura contamine las calles, porque todo eso hace emanaciones de metano que contribuyen también al calentamiento global. Presidente, Lima es una ciudad que está creciendo considerablemente. ¿Cómo buscar alternativas para tener, por ejemplo, un mejor combustible, mucho más sano? Hay pasos graduales. El combustible de petróleo, que contamina mucho, es sustituido por el gas, que contamina mucho menos y que brinda más kilometraje por la misma cantidad de combustible. Y ese es un gran avance. Solamente en los últimos 6 años, con haber colocado 120.000 vehículos a gas en la ciudad de Lima, hemos ganado muchísimo descendiendo el nivel de contaminación. Hay que ver el lado positivo. Se va a comenzar en el Callao la operación del chatarreo, que es entregar dinero a los que tienen los famosos lanchones o los automóviles que usan enormes motores para que puedan vender eso como chatarra y adquirir vehículos más pequeños, más ahorradores y menos contaminantes. Presidente, esta iniciativa mundial es importante porque están sucediendo cosas bastante fuertes en el mundo. Japón, por ejemplo, nuestro país no está exento de que pueda suceder algún tipo de desgracia. En todo caso, el llamado para todo el país que escucha a través de RPP. Primero, estar prevenidos, repetir hasta que se vuelva mecánica y automática nuestra respuesta ante la eventualidad de un sismo. El Perú, repito, no está libre de que se produzca un sismo de grandes proporciones. Hace mucho tiempo hay silencio sísmico en la zona central, especialmente en la ciudad de Lima. Y si eso ocurriera, lo que tenemos es primero que salvar las vidas humanas, y eso se logra con preparación, pero dentro de cada hogar. Repetir una y otra vez. No tomarlo a la ligera, no tomarlo a la broma. Un segundo de demora puede ocasionar la muerte de una persona. En segundo lugar, necesitamos, aunque el movimiento terráqueo de los sismos no tiene tan directamente o mecánicamente que ver con el calentamiento global, hacer todos un esfuerzo como el de esta noche. Es decir, si sale usted de una habitación, apague su luz. Si se va usted de viaje, desconecte los aparatos de su casa, porque eso sigue jalando electricidad y sigue usted obligando a producir electricidad, aparte de que gasta usted. Entonces, cada hogar debe hacer, aunque sea muy pobre, puede ahorrar algo más de combustible, lo cual ahorrará en beneficio de su economía, pero también sumándolo todo en beneficio al país. Muchas gracias. Gracias.